Good morning. I'm very happy to be here. Él está muy alegre de estar aquí. Amén. Y nosotros también. Because of the limited time. Él no tiene mucho tiempo, él dice. I'm going to put a few teachings together. Él va a poner un poquito de enseñanzas para enseñarnos juntos. What I'm going to do is to first talk about the love of God. Hablar primeramente del amor de Dios. That we can live in the love of God. Entonces podemos vivir en el amor de Cristo. And enjoy God. Y alegrarnos en las cosas de Dios. And be motivated by God's love. Y estar motivados por el amor de Dios. And know that anytime we pray to God. Sabiendo que todo tiempo que estamos orando a Dios. God is very happy to fill us with the Holy Spirit. Dios es muy alegre de llenarnos con su Espíritu Santo. Amen. And the next thing I'll talk about is how to be filled with the Holy Spirit. How to be filled. The next thing is how to be filled with the Holy Spirit. La cosa que él va a también para empezar para entrenarnos cómo se llena del amor de Dios. So you understand the work of the Holy Spirit. Entonces sabemos cómo trabaja el Espíritu Santo. And I will also pray for you to experience the Holy Spirit. Entonces va también a orar por nosotros. And talk about how to do evangelism by the power of the Holy Spirit. Entonces también entrenarnos cómo se hace el evangelismo a través del Espíritu Santo. And how to raise up people's spiritual life by praying for them. Y entonces también entrenarnos cómo elevar nuestra vida en Cristo. So that they will also love God and serve God. Entonces ellos pueden saber más bien cómo amar a Dios so y first, servirle. First I'll talk about the love of God. Primeramente él va a hablar del amor de Dios. Now, as Christians, we all know that God loves us very much. Como personas, nosotros sabemos que Dios nos ama mucho. That is knowing. In the head. Eso lo sabemos. Yes, God loves me. Dios me ama, sí. But many people say God is very far away. Pero muchas personas dicen Dios es muy lejos. I cannot see God. Yo no puedo verle. Many people say I cannot feel God. Muchas personas dicen no puedo sentir a Dios. And they don't feel the response from God. Entonces ellos no sienten la respuesta que Dios tiene para ellos. So many people do not experience the love of God, or they're not aware of God's love. Muchas personas no experiencian el amor de Dios. And so they know God loves us. Entonces ellos saben que Dios nos ama. But in the heart they're not totally convinced. Pero en el corazón ellos no están totalmente convencidos. And I want to say that God's love is actually very near to us. Yo quiero decir que Dios nos ama muchísimo. Amén. Now we can see God's love in the food we eat. Nosotros podemos ver el amor de Dios en la comida que comemos. When you eat the food, do you like the food? Entonces cuando comemos, nosotros nos alegramos en la comida. God put the taste, the delicious taste in the food for you to enjoy. Dios ha puesto ese sabor en la comida para que tú puedas disfrutar de la comida. And also it's good for our health. Entonces está bien también para nuestra salud. So we can see God's love in the food we eat. Entonces podemos ver el amor de Dios en la comida que comemos. When you drink water. Cuando tú bebes agua. It feels good. It feels se good. Se siente muy bien el sabor. Because God created water soothing to our throat. Porque Dios hizo el agua para estar bueno en nuestra garganta, para bajar sabroso en nuestra garganta. Actually, everything God gave us is very good. Todo lo que Dios nos dio es muy bueno. Amén, amén. Aleluya. Amén. Tenemos ojos. To see different colors. Podemos ver colores. And your eyes could convey feelings. And tus ojos pueden también detectar las emociones. And your nose
to smell food, delicious food. Y tu nariz puede oler la sabrosa comida y todas las cosas buenas. And when you eat, you can taste the taste of the food. Y cuando comes, puedes saborear la comida, el sabor de la comida. And you can hear beautiful music. Usted también puede oír bonitas músicas a través de sus orejas. All this were created by God for us to enjoy. Todas esas cosas son creadas por medio de Dios que nos hizo. Now, God's love, you can see that in nature. You can see God's love in nature. Nosotros podemos ver todos en la naturaleza que Dios hizo. And we can experience God in many ways. Nosotros podemos también experienciar a Dios en diferentes maneras. Okay. Diferentes maneras. Psalm 139, verse 5. This is Psalm 139, verse 5. El Salmo 39, verso 5. Versículo 5. Psalm. 139, verse 5. 139. Salmo 139. One person find it, it's okay. And read it from there. Si una persona lo encuentra, lo puede leer. Okay. Now what it says in English? You have enclosed me behind and before and laid your hand upon me. Okay, whoever find it can read it in Spanish. Did you find 139, it? Versículo 5. If you find it, read it, please. No tenía, pero ahí hay que capítulo. Read it. Sí, la hermana lo tiene. Read loudly. Read loudly. A ver, más. Más duro. Duro. Verás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. So what it says is God is in front of us and behind us. Eso versículo dice que Dios está delante de nosotros y atrás de nosotros. And he laid his hand upon us to bless us. Y él nos pone la mano para bendecirnos. That means God is very close to us. That means God is very close to us. Dios está muy cerca de nosotros. Now many people say God is not so close. Some people say. Mucha gente dice Dios no está tan cercano. Pero sí. Let me ask you this question. Déjame hacerle la pregunta. When you have sinned. Cuando cometes un pecado. Do you feel the Holy Spirit telling you this is sin? Sientes que el Espíritu Santo te está revelando. Amén. And tell you to repent. And tell you to repent. Te dice que te arrepientes. Sí, sí, sí. And seguro. The Holy Spirit keep talking to you. El Espíritu Santo sigue hablando a ti. Until you repent. Hasta que te arrepientes. So even when we disobey God, God still comes to us. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, And then when we praise God and love God, cuando estamos alabar a Dios, do you feel joy and peace? Usted experiencia una alegría y una paz. Amen. Do you feel joy and peace? Amen. Yeah. So that is God coming to us. That is God coming to us. Ese es Dios que nos acerca. So when we sin, he comes to us. Cuando estamos pecando, él nos acerca. When we praise him, he comes to us. Cuando lo alabamos, él también nos acerca. Actually, he is with us all the time. Y él es siempre con nosotros. Se puede decir que siempre está con nosotros. Now, when he is with us, he's not just doing nothing. Cuando él está con nosotros, él no está no haciendo nada. Él está haciendo su trabajo. He lays his hand upon us él to bless us. Él le pone la mano para ¿cómo dice? Bless us to bless us. Y le dice, entonces tú está encima de nosotros con su mano. Con su mano para consolar. Estar cerca de nosotros. Sí, amén. So God is always blessing us.
Dios siempre nos está bendiciendo. Amen. And that shows how much God cares about us and loves us. Eso representa cuánto Dios nos quiere y nos ama. Now let me share a little bit about my history. Él va a contar algo de su propia historia, testimonio. In 1970, I became a Christian. En 1970. Mm-hmm. And then in 1983, I became a pastor. Se convirtió en pastor. Sí, él era un pastor en este año. And then 15 years after I became a pastor. Entonces después de 15 años que él era pastor. An evangelist from Argentina, Carlos. Is evangelizando in China. His name is Carlos Anacondia. Él estaba evangelizando con Carlos. Carlos Anacondia. In Argentina or China? In China, China, China. No, sí. Argentino, pero él vino para China. He came to Hong Kong. Él, él, este señor, vino a Hong Kong. And then in a meeting, he laid hands on people. En una reunión, él puso la mano. And the moment he touched me, en el momento que se lo tocó a él, I felt power like electricity enter me. Él sintió como la electricidad. And I felt, de la cabeza. And I felt great. I felt great love fill my heart. Entonces él experimentó un amor muy grande en este momento. The love was so powerful, I cried for a long time. El amor estaba tan poderoso que él lloraba, lloraba todo el tiempo. And I said, I have never experienced anything like that. Él dijo, nunca he experimentado algo así. I didn't know I can experience God like that. Él no sabía que él podía experimentar Dios de esta manera. I said, God, I want to keep this close relationship with you. Entonces él en este momento dijo, yo quiero mantener esa relación con usted. And I spent much time praying. Y él siguió orando, orando. Sí, señor, está lleno. And then what happened is, entonces, ¿qué pasó? Es, when I pray gradually, I can feel joy. Entonces, cuando él estaba orando, él sentía mucha, mucha alegría, mucha paz. Anytime I think of Jesus now, todo el momento que él piensa ahora en Cristo, joy will flow up. Él llena de alegría. Power will go through my body. Gloria a Dios. El poder desciende en su cuerpo. And I can also feel His love. Él puede expresar también el amor. And I said, God is so close. And él dice, Dios es tan cerca. Now He let me know my sins more deeply. Entonces él le revela los pecados de él más profundo. And then I become more repentant of my sins. Entonces él se arrepintió más y más de sus pecados. Because I know any sin offends the Lord. Entonces él sabe que cada pecado ofende al Señor. You know, amen. He who sows to the flesh from the flesh will reap destruction. When we sow to the flesh, sinful nature from the flesh will reap destruction. Cuando estamos sembrando para carne, vamos a recibir destrucción. That means any sin is destructive. Todo pecado es destructivo. So I say, Lord, I don't want to offend you anymore. Entonces él dijo, no quiero ofender a usted nunca más. And also, when the evangelist pray for me and experience the Holy Spirit. Entonces, cuando las evangelistas están orando para él y él experienció Dios. And I said, if the evangelist can do that by the power of God. Entonces él dijo, si los evangelistas pueden hacer este poder de Dios. I want to be able to do that too. Yo también lo quiero hacer. And a few days after my experience. Entonces, después de un par de días, después de esta experiencia. Now, all this time I spent much time praying. Él se inclinó a orar más y más y más. And then when I pray for the people. Entonces, ahora cuando él ora para la gente. They experience joy and love and la gente y él freedom. También experiencia la libertad, el la amor de Dios, el poder de Dios and healing. Y el y también alegría y también le sana and demons driven out
demonios se van a huir. And I see that God is with us all the time. Entonces él ve que Dios está siempre con nosotros. Come here, sister. Come out. Come out. Ve que el Señor la va a sanar ahora, hermano. El Señor la va a sanar. Hay una función también que ahora. Sí, 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 sí. Yo lo siento. Él tiene el amor de Dios. Eso le. Eso es muy fuerte. The love of God fills you. El amor de Dios te llena. Jesus loves me. Let your love fill her all the way. Let your love fill her. Touch her heart. And be with her. Let the love fill her and set her free. Jesus, you're so wonderful. God, you're so wonderful. We need you, Lord. We need you, Lord. We welcome you, Jesus. We need you, Jesus. Oh, Jesus, we love you. We love you very much. We love you very, very much. Set her free. Now, can you share with them what you experienced? And then you interpret for them. Sí, sentí ese poder que entró en mí, Señor, ese Espíritu Santo que me movió. You interpret for the whole group. Loud and loud. For them. Me tocó. Límpiame, Señor, para seguir tu camino firme, Señor. You are very great. Todo lo que no te agrada, Señor. Gracias, que yo puedo, I will let go everything you don't like. También toque mi hermano, Padre Santo, para que sepa que usted es yo verdadero. You touch the other people that are present. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Thank you, Jesus. Thank you. What have you experienced inside her? So ask her what she's doing. Que tú experienciaste por dentro. Sentí una emoción. She felt a huge emotion, a huge feeling. En el nombre de Jesús. De joy. And the love of God, right? El amor de Dios. Amén. 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 Sí. Okay. 저번
está ahí. ¿Quién quiere más que oren por él? Porque el tiempo está yendo rápido. ¿Eh? ¿Tú quieres que oren por ti? Okay. What I want to say is, ¿qué él quiere decir? Did you experience something? Yo también quiero que lo oren por mí. She wants you to pray for her. Close your eyes. Can you share what happened, what you experienced? She is feeling that something is breaking, aching her. De mi corazón me hacía así. El corazón de her heart was pumping. Her heart was pumping. Oh, Jesus, you're filled with love. Dios está lleno de amor. Jesus is full of love for us. And Jesus is happy to bless us, right? Is Jesus happy to bless us? Amen. He's very happy to bless us. So I hope that we say, yes, Jesus is loving me. He's in front of me. Dicen después, Dios me ama, me quiere. He's in front of me. Amor. And behind me, He's laying His hand upon me. Tras delante de mí y me pone la mano. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, alleluia, 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 alleluia.
experienced something during the prayer? ¿Tú experienciabas algo cuando él estaba? Siento la presencia de Dios en mi vida. She is experiencing the presence of God. At the what? The presence of God. In her body. In the brain. In the mind. In the soul, in the heart. How about in the body? También en el cuerpo. En mi vida entera, mi cuerpo. Oh, totally. Thank God. God is very real. Okay, please be seated. So what I'm saying is, God is very close to us, right? He's in front of us and behind us, and He's laying His hand upon us. Atrás de nosotros, delante de nosotros, y Él está poniendo la mano en nosotros. God is very close. Dios es muy, muy cerca. And He's full of love. Y está lleno de amor. The more you say, Lord, I need you. Lo más que dices, Dios, te necesito. And I know that you're loving me. Y yo sé que usted me ama. The more we can experience His love. Más vamos a experimentar His love is for us. El amor de Él es para nosotros. And then when we are filled with the love of God, entonces cuando estamos llenos del amor de Dios, you go and pray for your family members, your friends, your neighbors. Puedes orar para tu vecina, para tu familia, para todos. And they can experience the peace and the love and the joy of God. Ellos van también a experimentar el amor de Dios. And then you can bring them to Jesus. And en esa manera puedes llevarlos a Cristo. When you save one soul, when you save cuando one soul, tú salvas una alma, una alma, sí, cuando tú salvas una alma, salvas. When he does not have to go to hell, when he doesn't have to go to hell, él no tiene que ir al infierno. Then he can go to heaven. Él puede ir al cielo. He doesn't have to be burned in hell. Entonces no tiene que quemar en el infierno. And he can enjoy the love and the peace of God. Entonces esa alma puede experienciar el amor de Dios. God is very, very happy. Dios es muy, muy contento. And Jesus said, even when you give a cup of cold water to a little one, Jesus said, when you give a cup of cold water to a little one, si das un vaso de agua fría a alguien, sí. You will not lose your reward. No vas a perder tu recompensa. And then when you can bring one person to Jesus and go to heaven one day, puedes llevar una persona a Cristo. And Jesus said, I'm very happy with you. Dios va a decir, yo soy muy contento contigo. And then when you pray for people, entonces cuando vas a orar para la gente, they experience the love of God. Entonces ellos experimentan el amor de Dios. And the joy of God. Y la alegría de Dios. Se van a poner contentos. Sí, se van a convertir también, ¿eh? And then they say, I want to love God more and serve God more. Ellos van a decir, yo quiero estar con Dios. Yo quiero amar Dios a más. So they really become a disciple of Jesus. Entonces eso convierta en discípulo de Cristo. Jesus is very happy with you. Jesús es muy contento con nosotros. So I hope that first we know that God is loving us. Él espera que sabiéndonos que Dios nos ama, then you have strength. Then you have strength. El poder. Now many people when they think of God, mucha gente cuando piensan en Dios, they have a wrong concept. Ellos tienen una idea mala. They think that God is very strict. Ellos piensan que Dios es muy recto. You didn't pray, you didn't read the Bible. You are not a good no child. No has orado, no has leído la Biblia. And y they te pega. Think God is very strict. Ellos piensan que Dios es muy estricto. Now, let me tell you, God déjame is strict. Decirlo, God is strict. Dios es estricto. But He's also very loving. Pero es muy amable también. When you don't do so well, cuando no haces muy bien, you say, God, I'm sorry for my sins. Entonces tú dices, yo me arrepiento de mis pecados. The whole heaven will rejoice
Because he repents. El cielo entero se va a abrir y alegrar que tú te arrepentirías. And then when you pray to Jesus, entonces vas a orar a Cristo. I love you. Yo te amo, alabar a Cristo. I need you, Jesus. Yo te necesito, aleluya. And then God is very happy and smiling. Entonces Dios es muy contento y está riendo. And then when you obey God and serve God, entonces cuando obedeces a Dios y lo sirves, and to bring people to Jesus, y llevar gente al Cristo, convertirlo, God say, I'm very happy with you. Dios dice, yo soy muy contento contigo. And God's blessings will be upon you. Entonces Dios, su bendición va a ser so, arriba de ti. So I want to say this. Él quiere decir eso. When we don't do so well, when we have cuando sinned, no hacemos muy bien y when, estamos en pecado, when we are weak, entonces estamos como debilitados. We just repent. Entonces vamos a arrepentirnos. God, I have sinned against you. Dios, he pecado contra ti. I have, you know, I have not done well. No he hecho muy bien. Please forgive me. Entonces me perdonas. And wash me clean with the blood of Jesus. Límpiame con la sangre de Cristo. Aleluya. God is very happy. Dios está muy contento. Aleluya. And then when you pray or serve entonces God, vas a orar y servir a Dios. God is very happy. Dios es muy contento. So what I want to say is, it's very, quieren decir es, it's very easy to please God. Es muy fácil agradar a Dios. Now, but when people just sin and they don't repent, cuando la gente comete pecado y no se arrepienta, then God is angry with them. Dios está muy rabioso con ellos. But when you repent, cuando te arrepientas, God is very happy. Dios es muy contento con so ti. If we just have the right attitude, entonces tenemos la actitud bien, el bien. Amén, amén. Always repenting. Aleluya. Always seguir arrepentiéndose. And always loving God. And seguir amando a Dios. Amén. And amén. The love of God will come upon you all the el amor time. De Dios va a descender sobre ti. Amén. So what I want to say is, lo que él quiere God's decir, standard is very high. God's standard is very high. El nivel de Dios es muy alto. But when you cannot reach it, cuando no lo puedes alcanzar, just repent. Entonces solamente arrepiéntete. And then you just obey as much as you can. Y entonces seguir obedeciendo a él. La palabra. Amén, amén. Amén. Y seguir en obediencia. Amén. And even a cup of cold water. Even necesita un vaso de agua frío, dice. No, está hablando de la palabra. No, I'm saying, even when you give a cup of cold water to a little one. Si da un vaso de agua. So you hand me that coat. So, what I'm saying is, it's very easy to please God. Él quiere repetir, es muy fácil agradar a Dios. So, when you think of God, you think of, oh, God is loving me. Piensas en Dios. God piensas, is loving Dios me. Me está amando, oh. Me está amando. Every time I pray, todo el tiempo que yo estoy I'll orando, say, God is loving me. And, diciendo que Dios me okay, ama. Okay, let me read you another verse. Él va a decir una Isaiah chapter 49, verse 15. Isaías 49, verse 15. 49, 15 al okay. Now, Isaiah. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Can you just say this idea? Isaiah. Can you just translate the idea? Just translate the idea. You don't have to read exactly. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? So can a mother forget a baby? Can a mother forget a baby? Ah. 40, no.
15. La palabra de Dios se lee en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. How many of you are mothers here? Just 15. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Okay. How many of you are mothers? ¿Cuántos son madres? ¿Cuándo son madres aquí? Which of you? Todos. Okay. Have you forgotten your baby somewhere? He olvidado tu hijo, tu hija en una parte. Did you leave your baby in a shop? ¿Ha dejado tu hijo, tu hija en un winkle, en un almacén? You will not forget your baby, right? Nunca tú vas a olvidar tu hija, tu hijo. Now, what I want to say is, God will never forget you. Lo que él quiere decir, Dios nunca te va a olvidar. God always think about us. Dios siempre va a recordar de sus hijos. Let me ask you, if your baby is sick, si su hijo está mal, when you have to go to work, tienes que ir al trabajo. Do you remember your baby all the time when you are at work? Entonces tu cabeza está todo el tiempo en tu hija, en tu hijo. I want to tell you that. Yo quiero decir eso. God is thinking about you all the time. Dios siempre te está recordando. Siempre estás en la mente de Dios. Now many people read Bible verses. Mucha gente lee la Biblia. They don't think about it. Ellos no piensan tan profundo en las cosas. They just read it and forget it. Ellos lo leen y lo olvidan. But if you remember, God is remembering me all the time. Si tú piensas que siempre Dios está recordando de ti, so anytime you pray, entonces cada vez que estás orando, you will say this. Tú vas a decir eso. God is remembering me now. Dios está recordándome ahorita. God is thinking of me now. Dios está pensando en mí ahorita. And God wants to bless me now. Entonces Dios está dispuesto a bendecirme ahora también. That way you have faith. Eso es fe. Se llama fe. Have faith means what? What? Tener fe significa that what God promised, I believe. Que lo que Dios promete, tú tienes que creer. When God says He's thinking of me, cuando Dios dice que Él está me recordando, que Él piensa en mí, yo soy una persona que cree eso. Now some people pray like this. So, gente ora y dicen, God, where are you? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? You're far away. Estás muy lejos. Estás muy lejos. Why don't you heal me? ¿Por qué tú no me sanas? I need you. You're too far away. Yo te necesito. Estás muy lejos. Many people think of God as being very far away. Mucha gente piensa que Dios está muy lejos. But actually, God is right here. Pero Dios es con nosotros. And you believe. Está con nosotros. Now God has given me this way of prayer. Amen. Dios le da esta manera de predicar. Prayer of grace. Oración de gracia. De gracia. That God is blessing me now. Dios me está God ahora is loving me diciendo, now. Me está amando. God is thinking of me now. Dios me está pensando en mí ahora. God wants to bless me now. Dios está dispuesto a bendecirme. So I pray, oh Jesus, you're loving me. Aleluya. Estoy orando y alabando a Dios. Aleluya. That way, when I get up, I feel joyful. Cuando él levanta, él se siente alegría. Anytime I pray, I feel joyful. ¿Cuántas veces que él está orando, él siente la alegría? Because I know God is loving me. Porque él sabe que Dios le ama. And when I love God, y entonces cuando él God ama is Dios, very happy. Dios es muy contento. So I hope every day we remember this. Él quiere que todos los días nosotros recordamos eso. God is loving me. Dios me está amando. God is blessing me. Me está bendiciendo. He's like a mother. Él es como una mamá para mí. Now, this is you. This is you. Ese es nosotros. And then Jesus is doing this. Dios está cuidando. ¿Cómo se dice eso en español? Los está mamando. Nos está cuidando. Sí. So when you believe that, entonces cuando tú
crees eso, your heart is filled with tu joy corazón and love. Va a sentir la alegría y el amor. And you have strength. Entonces tienes. You have strength. Strength. Entonces tienes fuerza. And also, you know that anything you do for God, God is very happy. Entonces tú sabes que cada cosa que tú hagas para Dios, Dios se alegra. Then you are very relaxed. Entonces tú te relajas, estás relajas, estás tranquila. Let me tell you a secret. Él va a contarnos un secreto. I'm 66 years old. Él tiene 66. 70 o 60? 66. 66. But I'm still strong. Oh. Tiene muchos músculos de Cristo. And I want to go to different countries. Él quiere ir a diferentes partes. To bless people. Diferentes países. Países para bendecir la gente. And I don't need reading glass to read small letters. Oh, él no necesita letras pequeñas. When we love God, cuando nosotros amamos a Dios, you know, what God has prepared for those who love Him, the Bible says, lo que Dios prepara para la gente que le ama, are things that your eyes have not seen, tus ojos nunca lo han visto, your ears have not heard, tus orejas nunca lo and your hearts have oído. Not your hearts have not thought of y tu corazón nunca sentías because eso. God loves us very much porque Dios nos ama tanto when we respond with our love entonces cuando lo respondemos con nuestro amor a he'll Dios, give you blessings beyond your imagination él lo va a dar tantas bendiciones que tú no puedes imaginar. So I hope every day when you wake up entonces todos los días cuando tú te levantas then you say God is loving me entonces tú dices Dios me está God amando God is blessing me Dios me está bendiciendo God is happy with me Dios es contento conmigo God likes me Dios me amas then every day when you wake up you're happy entonces todos los días cuando tú te levantas sientes esa alegría and the Bible says the joy of the Lord is my strength. La Biblia dice, la alegría de Dios es mi fortaleza. When you are filled with the joy of the Lord, cuando tú estás llena del amor de Dios, you have strength to love people. Tienes el amor para la prójimo. Now, the next thing I'm going to talk about is about the Holy Spirit. Ahora él va a contar del Espíritu Santo. How you can be filled with the Holy Spirit. ¿Cómo tú puedes estar llena del Espíritu Santo? Like how I pray for you and you experience the love and the joy and the freedom of como God. Como él oró por ti y tú sentías el amor y la alegría de Dios. I want to tell you this. God always wants to fill you. Yo quiero contarle. Dios siempre quiere estar contigo y quiere sentir llenarte. Sí. Actually, being filled with the Holy Spirit. Being filled with estás the Holy Spirit. Estando llenando del Espíritu Santo. Means a close relationship with God. Significa tener una relación profunda con Dios. When you are very close to God, cuando estás muy cerca de Dios, you love God all the time, y tú amas a Dios todo el tiempo, and you believe in God's love, y tú crees and en you el amor de Dios, and you enjoy God. Entonces tú estás experienciando a Dios. And we obey God in every way. Y tú obedeces Dios his en todas maneras. His presence will be stronger and stronger in la you. La presencia estará muy muy fuerte, fuerte. Más fuerte, en ti. Más fuerte, más fuerte. And más then fuerte. You can carry the power of God to bless people. Entonces podemos cargar ese amor de Dios para bendecir la gente. Now I'm going to tell you some Bible verses. Yo voy a decir unos pasajes de la Biblia. You can write this down. Tú puedes escribirlo si quieres. That will tell you how we can experience the Holy Spirit. Eso lo va a enseñarte cómo experienciar o estar llenando del Espíritu Santo. Escríbelo, pastor. Me lo das so, ahora. Can I take a picture of it? Yeah. You can take a picture afterwards. You can take a picture afterwards. You can all take a picture. Todos podemos tomar una foto de esa página. Now, what I want to say is this. Lo que yo quiero decir es eso. God can be experienced.
puedes experienciar a Dios. God is not far away. Dios no está muy lejos de nosotros. Now when you praise God, cuando alabas a Dios, do you feel joy? Aleluya. Sientes la alegría, sientes aleluya. Do you feel joy? Amén, amén, amén. Sientes la alegría. When you pray, cuando oras, do you feel peace? Sientes la paz. That is God coming to you. That, eso es Dios que te está acercando. So these are works of the Holy Spirit. These are works of the Holy Spirit. Esos son los trabajos del Espíritu Santo. So you can write these verses down or take a picture later. Podemos tomar una foto o escribir si queremos esos pasajes. And then you know that this is how you can experience God. Entonces tú sabes, esto es la manera de experienciar a Dios. And then when you pray for people, your friends, your neighbors, entonces cuando vas a orar para tus amigos o tus vecinos, after you pray, you ask them, please, you say, please keep your eyes closed after you pray. Entonces cuando oras y estás listo de orar, entonces tú pones la mano en ellos. And then ask them, have you experienced anything during the prayer? Entonces tú lo vas a preguntar. ¿Tú experienciaste algo cuando yo estaba orando? That's what I just did to the three of you, remember? I asked you, what have you experienced? Eso es lo que él hizo ahorita contigo. And if the person says, I experienced peace. Y la persona dice, sí, yo experiencié una paz. And the burdens go away. Y las cargas se van. Or I feel joy. Yo siento alegría. Or love. O amor. And then you will say, entonces tú dices, this is what the Bible promised us. Eso es lo que la Biblia nos prometió. That we can experience God. Que nosotros experienciábamos and a Dios. God has blessed you. Entonces Dios está bendiciendo. Do you want God to continue bless you? ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? And then if he says yes. Entonces cuando la persona dice sí, then you tell them about Jesus' salvation. Entonces vas a contarles de la salvación de Cristo. And lead them to pray to repent and trust in Jesus as their Savior. Entonces lo guías para que ellos reconocen a Cristo como su Salvador. Now this method I call experience God evangelism. Eso él llama experienciar a Dios en el evangelio. Okay, now I'm going to tell you the verses. Okay. John 14:27. Juan 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you, Jesus said. Paz te doy contigo y la paz te sigue contigo. Now many people experience the Holy Spirit. The first sign, first thing they experience most is peace. La primera cosa que mucha gente tiene experiencia es la paz. They feel very y peaceful. Moisés lo experimenta. Sienten mucho paz. Very quiet. Mucho tranquilidad. And then you say, you have experienced the peace. Entonces dice, tú estás experienciando la paz de Dios. Okay, Matthew 11:28. Mateo 11:28. Okay. Come to me, all you are weary and burdened, and I'll give you rest. Todo aquel que tiene una carga viene a mí. Y yo lo dejaré para descansar. Amen. So what it says is that when people have burdens, when they come to Jesus, entonces lo que está diciendo es cuando personas tienen cargas y vienen a Jesús, Jesus takes away the burden. Eso lo quita. And they feel free. Entonces sienten libertad. At first they feel, you know, suppressed. Ya se liberan. Antes sentían presión. And then they feel, wow, ahora siento libertad. Very free. Mucho libertad. And then Romans 5:5. Roman 5:5. The love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el amor del Espíritu Santo. That the Holy Spirit can bring love. El amor de Dios viene encima de ti. So when we pray, entonces cuando oramos, sometimes we are touched by the love of God. Estamos tocados por el amor de Dios. God is loving me. Dios me ama. God's love is so sweet. El amor de Dios es mucho, mucho dulce. Okay.
Now, and then Psalm 16, verses 8 to 9. There it says that I've set the Lord always before me. Just translate this name. Mandé el Señor siempre delante de mí. Therefore, my heart is glad, my tongue rejoices, and my body also will rest secure. Por eso mi corazón está muy feliz. Mi lengua hace feliz y mi cuerpo está seguro. So my body will rest secure. Mi cuerpo está seguro. It's like floating. Ooh. It's like flotando. It's like floating. The body is like floating. Sí, the body is in comfort. Tu cuerpo está en confortable. Now, just now when I pray for you, do you feel, the body is very... Cuando estaba orando por usted sintió su... Como está flotando. So people say, I feel comfortable. Y entonces dijiste que me sentía muy confortable. Lecker. Then you say... This is what the Bible said. Your body will rest secure. Eso es lo que la Biblia dice, que tu cuerpo está muy seguro. Because God doesn't just bless the heart, He blesses the body. Porque Dios no solamente bendice el corazón, pero también el cuerpo. And also some people who are sick. Y también las personas que están enfermos, algunas. They might feel more comfort to the body. Pueden sentirse mejor en su cuerpo. And some people might feel healing. Y algunas personas van a sentirse sanado. Okay, and then Isaiah chapter 61, verses 1 to 3. Isaías 61, del 1 al 3. Now I'll just read part of it. To heal the brokenhearted, to say, to heal. Leemos un poquito de eso. Y es cuando se sana el corazón herido. And to proclaim freedom for the captives. Y to proclamar la libertad por los capturados. And comfort all who mourn. Comfort all. Confortar todo lo que tienen lloro. And then oil gladness instead of mourning. Y en vez de estar llorando, mucho felicidad. So some people, they say, I have been very sad. Algunas personas dicen que soy muy, muy, muy triste. And then I feel the sadness go away. Y después la tristeza se va. My heart is comforted. Mi corazón está confortable. And also some people experience joy. Algunas they're happy. Van sentir felicidad. So these are the works of the Holy Spirit. Esos son los trabajos del Espíritu Santo. In these verses, it's talked about inner healing. Y en esos versículos se habla sanidad interior. The healing of the hearts. Sanidad del corazón. Okay, and then also Psalm 4:8. Salmo 4:8. I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Voy a acostarme en paz, porque solamente tú, Señor, me hace vivir en seguridad. So what it says is that the Lord will make us sleep better. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el Señor nos va a dejar dormir mejor. And I have prayed for many people with insomnia, and they sleep better afterwards. He orado muchas veces personas que son enfermos de esto, y después han dormido muy bien. Amen. And also, Mark 16, verses 17 to 18. 17 to 18. Mark 16. Okay. Marcos 16, el 17 al 18. There it says that miracles will follow those who believe. Dice que los milagros van a seguir lo que creen. In my name you cast out demons. En mi nombre van a echar fuera los demonios. You speak new tongues. Van a hablar nueva lengua. And you lay hands on the sick and they'll be healed. Cuando ponen las manos, los enfermos van a sanar. Now when you pray for each other more. Cuando está orando uno por otro. And pray to God more. Y ora a Dios más. And love God more. Y amar Dios más. You have a strong presence of God. Van a ser un gente muy fuerte. You'll be surprised when you pray for the sick. Van a estar muy sorprendidos cuando vas orando por los enfermos. Many people will be healed. Mucha gente van a sanar. Or improve, the condition improve. O la su condición va a ser mejor. Now I pray for a cancer patient and the cancer went away right away. Oré por una persona que tiene cáncer y se sanó. I pray for someone who is going through chemotherapy with cancer, and he was in great pain.
Oré también por alguien con terapia de quemo por el cáncer y tenía mucho dolor. And then I prayed for him. He felt comfort to the body. Y después que oré por él, se sintió confortable. Yeah. So what I'm saying is, entonces, God can digo, bring different kinds of healing. Hay mucho dones de sanidad. Okay. Now Romans 15 verses 18 to 19. Romanos 15:18-19. Now what this verse says is that when Paul did evangelism. Habla sobre versículo cuando Pablo hace el evangelismo. He did it by what I've said and done by the power of signs and miracles through the power of the Holy Spirit. So from here. Lo que habló y lo que hizo fue por el poder y los milagros y los sanidades por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. So what he said is, he did not just preach the gospel with his mouth. Entonces él no predicó solamente el evangelio con su boca. But also by what he did. Pero también con las cosas que hizo. And what did he do? Y las cosas que hizo, pues. With signs and miracles. Con milagros y sanidades. And the power of the Holy Spirit. Y el poder del Espíritu Santo. Now, when you get together and pray more, love God more, hallelujah. Hallelujah. Amen. And the power of the Holy Spirit will be upon you. Y el poder de Dios viene sobre usted. And you see more and more healing. Va a ver más y más sanidad. And you can bring people to Jesus. Va a ver, traer personas a Cristo. So, do you want to do that? Amen. Entonces, ¿quiere hacer eso? Now, yeah. How can you have a strong anointing of the Holy Spirit? ¿Cómo tú puedes tener una unción fuerte en el Santo Espíritu? First, you want to repent of your sins. First, primero, number one, repent of your sins. Pecado. Because sins separate us from God. Porque pecado nos separa de Dios. So you hate the sin and you turn away from the sins. Entonces, odio el pecado y cambia. And you read the Bible and believe the Bible. Entonces, ora la Biblia. Lee la Biblia, and lo, say lo the Bible has many promises. Entonces, la Biblia habla de muchas promesas. And also have faith that Jesus loves us. Y tener mucho creencia que Dios nos ama. Amén. He wants to fill us with the Holy Spirit. Él quiere llenarnos con el Espíritu Santo. And he wants to bless us. Y él quiere bendecirnos. So in our heart we really believe God is here. Entonces en nuestro corazón creemos que Dios está aquí. And then pray in spirit and in truth, just what Jesus said. Entonces orar en espíritu en verdad y creer lo que Jesús dijo. Amen. That your whole spirit worship God. Tu espíritu completo tiene que adorar a Dios. Now we have the spirit and the soul. Tenemos un espíritu y un alma. And the soul has the mind, the will, and the feelings. En el alma está el pensamiento, el querer y el sentimiento. So first the mind say, I agree with everything in the Bible. Primero, la mente dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice. I agree Amen. That God is very, very good. Yo lo acepto que Dios es bueno. Amen. And the will is, I want to love God, I want to serve God. Y el querer es que yo quiero servir a Dios. Amén. Aleluya. Entonces el sentimiento. Like how you like people. Es como tú amas a las personas. Or you like ice cream. You like ice cream. O quieres algún helado. So, how you like ice cream. Entonces como tú le gusta un helado. That you like God much more. Pero tiene que amar a Dios más. Aleluya. Let me tell you. Whenever I think of God, cuando yo pienso en Dios, I like Him very much. Entonces lo quiero mucho. Lo quiero mucho. So good. Es tan dulce. Oh, maravilloso Dios. Aleluya. God is so good. Dios es bueno. Aleluya. So, I love God first with my mind, my will, and my feelings. Entonces amamos primero a Dios con mi mente. Con mi querer y con mi sentimiento. And also with my spirit. Pero también con mi espíritu. Amén. Psalm 103, verse 1. Psalm 103. Psalm 103, verso 1. All that is in me praise His holy name. Todo lo que está en mí adora a su nombre. Señor. So my whole being love God. Entonces mi
mi ser todo ama a Dios. So praising God is not just with the mouth. Entonces adorar a Dios no solamente con la boca. It's not just with the head. Tampoco con la mente. It's my whole inner being. Todo mi persona interior. Aleluya. When you love God from your heart, cuando te amas a Dios con tu corazón, you experience Him more and more. And you have a strong presence of God. And then when you pray for people, people experience God. And then you say, this is what the Bible promised. Remember to say this. After you pray, you say this. Recuerda cuando tú te dices después que ora. Please keep your eyes closed. Por favor, deja tu ojo cerrado. Have you experienced anything during the prayer? ¿Has sentido algo dentro de la oración? And if the person says yes, si la persona dice sí, and then you say, this is what the Bible promised. Entonces dice, eso es lo que la Biblia dice. So God has blessed you. So God has blessed you like this. Entonces, Dios te bendició. Do you want God to continue bless you? ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? And if he's willing, y entonces él, si él quiere, you tell them about Jesus' gospel, his salvation. Entonces lo dice about Jesús y su salvación. And how we repent and ask Jesus to forgive our sins. Y cómo te, arrepentirse y que Jesús te perdone su pecado. And then he will give us eternal life. Entonces Jesús te da la vida eterna. And trusting Jesus as our Savior. Entonces crees y conoces so y empiezas a so Jesús, you lead them to pray. Jesús Salvador. So I hope that you all go out. Entonces espero que todos salgan. And look for people, people that to make friends with them first. Persona, make friends with them. Pero primero hacer amigos de ellos. And care about them. Entonces que dar amor. And listen to them. Y escúchalo. And build a relationship. Y edifica una amistad. And then you can share with them what you experienced. Entonces tú puedes dar lo que usted siente. And ask them if they're willing that you pray for them. Y pregunta si ellos quieren que ores por ellos. And then you can bring them to Jesus. Y después tú puedes llevarlos a Jesús.